El flash integrado suele traerlo la cámara de baja gama, la de principiante, y suele saltar automáticamente cuando pulsamos disparador. Es un flash directo que no podemos redirigir para ningún sitio y tampoco podemos modificarle la intensidad, por lo que siempre lo vamos a tener de frente y hay veces que no nos va a quedar muy natural. Mi recomendación es que te compres cuanto antes un flash externo, pero si por el momento no puedes, existen difusores para estos flashes. Esto hará que la luz no quede tan dura y sea un poquito más natural. Por otro lado, el flash externo podemos ponerlo o bien sobre la cámara o bien en un trípode de manera independiente. Puedes controlar la intensidad de la luz y puedes redirigirlo en cualquier dirección. Al igual que las cámaras, suelen tener un modo manual y uno automático. En los siguientes vídeos vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra.